Hey, ¿qué tal, chicos y chicas a la greña? Aquí estamos nuevamente con ustedes y en esta ocasión tenemos otro reto. Y esta vez nos lo va a poner la mera. Así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu queridísimo like, que actives las notificaciones y también que nos sigas en nuestras redes sociales. Bueno, chicos, la verdad que hoy tenemos un reto diferente a todos los demás. Esta vez el reto nos va a poner la patrona, jefa. La mera jefa. Ah, qué rayos. Para que ustedes se den cuenta, ya tiene aquí el instrumento principal. ¿Clavos? Clavos. ¿Qué se imaginará? ¿Qué se imaginará que puede pasar? ¿Qué no puede clavar las manos? Clavar el clavo con el dedo. Clavar el clavo con el dedo. No creo que tenga tanta fuerza como para enterrarle en esta madera. Pero bueno, tú, Sara Connor, ¿qué piensas que puede pasar? ¿Qué reto nos pueden dar? No tengo ni idea. Porque... a lo mejor vamos a hacer como el tiempo de antes. Amarraba un hilo aquí. Y hacíamos dibujitos. Y hacían como se llama... No, lo clavabas y así con un hilo de dibujos, ¿no? Ajá, dibujos también. Pues ah, hilo, no, de hecho, yo me acuerdo que antes... Dibujo con hilos. Yo me acuerdo que antes ponían clavos por aquí, clavos por allá, sí, clavos, figura, hilera de clavos y con ligas. Ibas dibujando. Ah, también con ligas. Con ligas ibas dibujando, pero no creo que con. O con hilos. No creo que con cuántos clavos son. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, entonces, a ver, explícanos qué vamos a hacer. Y en esta ocasión, yo no sé cuántos de ustedes que nos están mirando hayan visto este reto. Tienen un reto. El reto es que tienen que poner esos 12 clavos encima del clavo que está ahí. ¿Eh? Los 12 tienen que ir arriba del que está ahí puesto. ¿Cómo? Estos 12 clavos tienen que ir puestos aquí. ¿Pero cómo? Sin resistol. ¿Cómo? Sin cinta, sin nada. Ustedes terrible. Tienen que buscar la manera de que los 12 queden arriba del clavo. Si quieren todos juntos o uno por uno. ¿Tienes algo que nos vas a regalar o nada más así? Sí, hay un premio, premio. Okay. Bueno, entonces yo lo voy a hacer solo. Bueno, cada quien que pase solo. Si tú lo quieres hacer con cuatro. Pero no es fácil, le vamos a dar un tiempo. ¿Qué tiempo? 10 segundos. Segundos. 10 segundos. Para hacer esa roña. Bueno, 20 segundos. 20 segundos. Bueno, ¿o cuánto les quieren? Pero vamos a hacer cuánto tiempo. Yo digo que 2 horas, ¿no? No, ¿qué? 2 horas. No, les voy a contar el tiempo. Cuenta. Okay. Todavía no hagas nada. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Una. ¿Eh? Una. ¿Una oportunidad? De una oportunidad lo tienen que sacar. Me lleva. Ok. Empezamos. Empezamos. Acá arriba. Una, dos, tres. ¿Pero cómo se va a poner los 12 clavos aquí arriba? Ustedes invéntenle. Tienen que buscar la manera de poner los 12 clavos arriba del que está ahí. No tiene imán para que se pegue. No, ustedes busquen la manera, invéntenle. A ver cómo cachorro, cómo lo hacemos. Inventen que los 12 queden arriba. Los 12. Los 12 tienen que quedar arriba. Hay que amarrarle con una pinta. ¿Se puede amarrar con pita? Se puede amarrar con pita. No pueden utilizar nada. Ustedes tienen que inventar poner los 12 arriba. ¿Se puede? Ya valió. Vamos a ver qué tan buenos son. No tienen manos de pulpo si no agarraran todos los dedos. Pero no se puede. Tienen que poder, claro que sí. A ver, ponen dos arriba así. Busquen la manera de que los 12 queden arriba. No sé, invéntenle a ver cómo le hacen. No, los 12 tienen que quedar arriba. Pero tienen un minuto, A la mecha, Así que ya les voy a cortar. No, no sé cómo, Voy yo. Yo voy el greñas. Y con 3000, voy yo. Listo. Si dice que ya lo hicieron porque se puede. Si es porque ya, les estoy diciendo porque ya se pudo. Así que ahora va la greña. Comenzamos. Son 12, tienen que quedar arriba. Son los 12 tienen que quedar arriba. Los 12. Neta, es neta. Sí. Y corre el tiempo. Se le va a echar bien. No, dije lo mismo. Pero en el neto. Neto es lo que no agarró. Tiene que quedar. Una. Ahí va.
Como ustedes quieran, invéntenselo, no sé, pero tienen que poner los 12 arriba. ¿No de descubrir? Digan quiénes de ustedes ya descubrieron este reto. Míralo. ¿A qué te lo pasas? A la greña no lleva más que... Ni uno. Uno. Uno nada más. Uno. O sea, ¿quiere que los 12 estén arriba? Los 12. Ok. Y te queda Segundo. Ahí están, arriba del clavo. Sin tus dedos. Ah, no dijiste no, cómo. Arriba del clavo. Arriba del clavo. ¿Por qué vas a poner tus dedos? No tienes que poner tus dedos. Sin tus dedos. No, pues sin tú dijiste arriba del clavo. Ah, sin tus dedos. Está arriba del clavo. ¿O no? Tiempo. ¿Sí o no? Tiempo. Ella dijo arriba del clavo. Tiempo. ¿Cómo es, pues? A ver, tiempo. ¿Cómo es, pues? A ver, dinos cómo se pone. Fíjense cómo se pone. Les voy a mostrar cómo se hace. Porque no pudieron. Ah, no pudimos. Dice el greña que por su dedo. No tiene obesidad. Los dedos gordotes igual que él. Tiene obesidad. Es que neta, sí, los dedos afectan mucho. Los dedos dice que le afectan mucho. Sí. Y ahora ponemos este aquí. Y vamos a agarrarlo así. ¡Listo! ¿Se pudo o no se pudo? ¡Es neta! ¿Se pudo o en un 2x3 lo puse? ¡Es neta! Y ellos no pudieron. ¡Un neto ya lo viste a tu dedito! Ya, ¿se ven? ¿Ven que sí se pudo? ¡Tu dedito! ¡Mira, no comparen! ¡Compare la mano de la mano con tu manita! Por favor. ¡Miren que sí se pudo y rapidísimo! Ahora dicen que porque tengo las manos delgadas, pero sí. Mis manos también son gruesas y grandes. Comparadas con la de tan miren, como una cochina. ¿Cómo no, vas a decir comparado miren, con la vida? Mira, comparado con puro, su gordura. El puro dedo, nada más. El puro dedo. Miren, ah. No se comparan. A ver las tuyas, cachorro. Yo no las puse. Están iguales casi como las mías. Bueno, con la de cachorro sí, pero no va a ir. Vamos con otro reto. Ahora la greña va a poner otro reto. Yo tengo un reto. Pásame, por favor. La hoja. Aquí tenemos un siguiente reto. Quiero que vean. ¿Ahora con qué? Quiero que vean lo que dice ahí. Vamos a hacer el siguiente reto es este. Escuchen. Ajá. Ustedes tienen que trazar una línea y que te dé este resultado. ¿Quién empieza? Tienen que trazar una sola línea. Más cinco. No sé cómo le vas a hacer, tienes que trazar una línea para que te dé 550. Así que, corre tiempo, sale. Connor, cachorro. Amigo, eso es algo que ya no pudo. Una sola línea. Una línea va a ser la diferencia. Una línea para que ustedes hagan la diferencia entre toda esa cantidad. O sea, al final te tiene que dar esto. Tienes que buscar que sean 550. Sale, a ver. Corre tiempo. Una línea nada más. Una línea hace la diferencia. Una línea. ¿No? Piénsale. Este es como cuando nos ponían los maestros. 5 más 5 más 5. ¿Cuánto es? 15. Ah, pero no da 550. Ok, sale. Porque de suma da 15. Codor, cachorro. No pueden, se dan por vencido para que una vez lo digamos. ¿No? Ya saben, hasta está haciendo dibujito, creo. No pudo. No pueden. ¿No pudieron? No. A ver. No, cachorro. Tiene que poner dos líneas, ¿no? No, esos son dos líneas. Miren lo que hizo Cachorro. Cachorro puso 5 más 5 y hizo un 0. Cachorro. Escuchen, de una sola línea, ¿eh? De una sola línea. Ajá. Miren. Que de crean, una sola línea. Las dos manos nos dejan. Porque ya llegó la flaquita. Y dice 545 más 5 amigo. Es igual a 550. Solo una línea hizo la diferencia. ¿Vieron? Ok, chicos y chicas, si te gustó este video, déjanos un queridísimo like. Nos vemos en el siguiente video. Y como decimos, a la leña.